Muy buenas a todos los que siguen el canal, a todos los que les gusta el trading, a todos los que les gusta el Forex. Pues durante un mes y un poco más estuve sin hacer lo que normalmente me gusta hacer, sin hacer esas cosas que hago todos los días. Y bueno, ahí te das cuenta de que cuando te ocurre este tipo de cosas, pues te das cuenta de lo importante que es la salud para ti. Tuve un problema en el que de un día para otro perdí la visibilidad de mi ojo izquierdo. Entonces la doctora me indicó de que no podía levantar pesos, que no podía subir, bajar gradas, que no podía, obviamente, mirar la computadora porque estaba esforzando mi vista. Entonces, realicé un tratamiento, ya estoy bien, pero acá lo importante es que cómo cambia tu vida cuando tienes un problema de salud. Imagínense ustedes si tienen un accidente donde tienen que estar mucho tiempo en el hospital. Después de eso, incluso muchas veces tu vida cambia. Lo mismo si tienes una enfermedad. Aquellas personas que, con el tema del COVID, que tienen que estar 7, 14 días aislados. O si se complica, o si es un problema también como cáncer o algún otro tipo de situación, donde es una enfermedad que es complicada, que muchas veces ya tienes que vivir con ella si es que te recuperas, si es que quieres seguir adelante con tu vida diaria. Pero normalmente ya no es lo mismo, tu vida cambia. Yo, por ejemplo, ahora tengo que estar muy pendiente de no estar mucho tiempo en el computador, porque tengo que dejar descansar mi vista. Y bueno, en realidad es eso, ¿no? Muchas veces nosotros, por cualquier tipo de razón, decidimos estar trabajando mucho tiempo porque necesitamos, o estar haciendo, como en mi caso, por ejemplo, que estaba prácticamente todo el día en la computadora. O sea, eso me gusta, ¿verdad? Porque en el computador yo hago, obviamente, el análisis de los mercados financieros. Estoy aprendiendo nuevas cosas para generar ingresos a través del internet. Tengo cursos que me estoy tomando. Pues todo eso se me paró, ¿no es cierto? O sea, ya dejé de hacer y me di cuenta cuán importante para mí es tener la posibilidad de poder ver sin ningún problema. Entonces, esa es un poco la lección de lo que me ha pasado, y la recomendación que les hago es que, pues, que estén pendientes de su salud, ¿no? En el momento que la perdemos, pues todo puede cambiar. Es importante que nosotros estemos totalmente saludables, que todo nuestro cuerpo funcione bien, que nuestras manos, nuestros pies, nuestra vista, todo funcione bien. Entonces, ya con la bendición de Dios, pues estoy bien. Tengo todavía un tipo de problemita, pero bueno, ya estoy bien, estoy en mi casa, porque no estaba incluso en la casa. Entonces, vamos a continuar con esto que hago todas las semanas, que es hacer la planificación semanal del Forex, precisamente con el afán de que ustedes, a través de lo que publico, puedan aprender más, puedan darse mejor cuenta, porque normalmente también le hacemos seguimiento, ¿verdad? Le hacemos seguimiento o sea, lo lanzamos en video y después hacemos seguimiento en lo que es la página de Facebook Tradear. Y tal vez eso sea lo más importante, ¿no? Porque bien sabemos que el precio puede irse a favor o en contra. Cuando se va a favor, pues tenemos que sacarle el máximo provecho, y cuando se va en contra, tenemos que empezar a cerrar la operación.
Entonces, la planificación de esta semana pues es la que les voy a mostrar a continuación. Les pido que comenten, que participen más en el canal. De hecho, voy a empezar a hacer otros videos donde vamos a mostrar algunas cosas importantes de lo que es el trading, de lo que es el trading en Forex específicamente. Y bueno, vamos a comenzar de forma general y después vamos a ir enfocándonos exclusivamente en lo que es el Forex. Dicho esto, entonces les voy a mostrar lo que es la planificación semanal para la semana que viene. Bien, como expliqué anteriormente, pues no estuve haciendo la planificación semanal en Forex porque obviamente tuve ese problema y tuve que, no podía, me indicaron de que no podía ver la computadora, no podía estar en la computadora. Pero bueno, ya ha pasado eso, entonces vamos a continuar con estas planificaciones semanales de tal manera que puedan servir para ir mejorando lo que podemos hacer en el trading. Yo considero que el trading es como un trabajo en el que hay que operar todos los días, es un trabajo mental, pero así como es un trabajo, no hay que esperar que de la noche a la mañana nos convirtamos en rico, sino que va a ser fruto de tu operación diaria, de lo que puedas hacer mensualmente, de lo que puedas hacer anualmente, y es en ese tiempo en el que tú vas a ver los frutos de tu trabajo, de tus operaciones. ¿Ok? Entonces, los pares para esta semana son los siguientes: el euro, el euro yen. Lo que hacemos es ver gráficos de 4 horas, la planificación es en gráfico de 4 horas. La idea básicamente es entrar en 1.3644, colocando el stop loss en 1.37. Voy a ir a un gráfico, acá vemos claramente bajo el sistema que propongo, donde nosotros tenemos que tratar de aprovechar cuando una tendencia se está iniciando. Cuando una tendencia se está iniciando, tienes toda esta posibilidad de poder aprovechar toda la tendencia que puede ser en este caso bajista, ¿no? Entonces, básicamente es esa la razón por la que propongo este sistema donde tratamos de entrar al inicio de la tendencia. Obviamente, cuando se va a iniciar una tendencia, muchas veces el precio se queda en rango como en este lugar, y antes de cambiar de dirección pues va a quedarse mucho tiempo, muchas veces mucho tiempo, en un determinado rango antes de tomar la decisión de continuar como se quiere, que en este caso sería para abajo, o finalmente toma la decisión de continuar su movimiento alcista. En este caso, nosotros nos grabamos un gráfico de un día y vemos claramente que el precio ha estado moviéndose, y obviamente las probabilidades para que cambie de dirección son altas. En un gráfico de una hora ya vemos que nosotros podemos entrar en 1.3644 acá, ¿no? Y colocar el stop loss en 1.37 y esperar que el precio se venga para abajo. Inicialmente hasta acá, hasta 1.34, y después el precio podría retroceder incluso y después continuar su movimiento hacia abajo. En todo caso, la idea básicamente, una vez que nosotros ya entramos en mercado, pues parte de estas entradas las mantenemos para el movimiento que puede ser más hacia abajo, ¿ok? Entonces, para que pueda continuar en este caso la tendencia. Entonces, esa sería la primera entrada. Acá vamos a llegar a 0.5%, y obviamente lo primero que tenemos que entender es que el precio puede moverse hasta acá y podríamos tomar parte de los beneficios en este lugar de acá para
para esperar el retroceso, colocamos el stop loss en punto de equilibrio y esperamos que el precio continúe hacia abajo. Bien, ese sería el primer par, el euro yen. El siguiente par sería el euro dólar australiano. Ya, aquí estoy en un gráfico de 4 horas, me voy a un gráfico diario y vemos que el precio ha estado cayendo permanentemente. Acá ha hecho una caída, ha recuperado y luego ha vuelto a caer, ha llegado a este mismo nivel, ha intentado irse hacia arriba, nuevamente cae y pues acá la idea es, en este caso, ver, tener la posibilidad de que el precio pueda estar moviéndose hacia arriba, ¿no? Moviéndose de acá hacia por lo menos este nivel de acá. Entonces entramos en 1.4640, el stop loss en 1.4569 y estaríamos esperando que el precio se vaya por arriba. Ya acá vamos a tirar 0.5% para esperar de que el precio llegue a 1.5230. Bien, ese sería entonces el siguiente par. Otro par que vamos a hacerle seguimiento esta semana es el siguiente: la libra dólar australiano. La libra dólar australiano es la que tenemos acá en este momento. Nos vamos a un gráfico diario y vemos precisamente que el precio está viniendo de una caída. Entonces acá, como les decía, el sistema que manejo lo que trata es de tratar de aprovechar la tendencia desde un inicio. Tenemos esta caída. El precio ha hecho un rechazo, si lo vemos acá en un gráfico semanal, vemos acá el rechazo que se tiene. Por tanto, eso nos está indicando de que el precio ha hecho ya el giro y por tanto tenemos que buscar entradas, en este caso en compra. Bien, entonces la idea básicamente sería entrar en este lugar de acá. Que sería básicamente 1.7678, el stop loss lo tendríamos acá en 1.7388. Y estaríamos esperando de que el precio se vaya para arriba, ¿no? Bueno, lo otro que podemos hacer es, como el precio en este caso, me voy a un gráfico de una hora, ya, el precio está moviéndose para abajo. Si hay la posibilidad, normalmente cuando el precio se abre el domingo a las 5 o 6 de la tarde, dependiendo del. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a entrar. Lo que podemos hacer es tratar de entrar acá. Si es que estamos pendientes, si el precio después de una hora, que fíjense que sea acá, el spread está en 28 y va a ser más o menos ese spread. Pero ya cuando el spread, cuando ya después de una hora ya comienza normalmente el funcionamiento del mercado, esto se va a convertir en uno o dos pits, ¿no? No tanto acá como esto de acá. Entonces, por eso es que no hay que entrar al inicio del mercado o cuando el precio se cierra a la hora de Nueva York. Sería a las 5 o 6 de la tarde, donde los spreads se hacen muy grandes porque todos los brokers a esa hora
cierran el mercado y comienza uno nuevo, cierran el mercado para comenzar un nuevo día. Por tanto, los spreads en este caso se elevan muchísimo y es el horario en el que no podemos entrar al mercado. Entonces, si después de una hora el precio se ha movido hacia abajo, nosotros podríamos entrar en compra acá, ¿ya?, colocando el stop loss acá y después esperar de que el precio se mueva para arriba, ¿ya? En todo caso, si no se llegaría a eso, la entrada sería por encima del nivel a donde ha llegado en este momento el precio, ¿ya?, en unos 76-78. Pero la idea básicamente es tratar de entrar en el retroceso que está haciendo en este momento el precio, que posiblemente después de que se abra el mercado siga moviéndose hacia abajo y después se va a mover hacia arriba. Entonces, esa sería la estrategia para entrar al mercado en la libra esterlina dólar americano. Si eso fuera, si nosotros entraríamos acá, bueno, en cualquiera de los dos casos vamos a arriesgar un 1%, ¿ya? Un 1% en la entrada en este par, tomando en cuenta que vamos a entrar en 1.76.78 y el stop loss en 1.73.88, ¿ok? Bien, entonces, con esa consideración vamos acá, por si acaso, también nosotros podemos utilizar ya una línea de tendencia que puede ayudarnos precisamente para tomar decisiones. Entonces, la entrada, como ven acá, en el retroceso podríamos hacerlo en 1.76, 15, 10, dependiendo hasta dónde podría moverse. Arriesgamos el 1%, colocamos el stop loss acá y esperamos de que el precio se vaya para arriba. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces el siguiente par, donde acá vamos a arriesgar un 1%, independientemente que si entramos acá o entramos aquí. Okay. Bien, esa es la libra esterlina dólar americano. El siguiente par sería este es un par exótico, que es el dólar americano peso mexicano, dólar americano, peso mexicano, y en un gráfico de 4 horas vemos cómo el precio ha caído, ha hecho un movimiento hacia arriba, sin embargo no ha continuado, sino ha regresado nuevamente hacia el lugar donde ha iniciado el movimiento, y después de eso se ha movido ya nuevamente con fuerza hacia arriba. Entonces, si nos vamos a un gráfico de una hora, la idea básicamente, el precio está aquí abajo, la idea sería entrar en 1.19.93, o si ustedes quieren, sí, podrían entrar un poquito más arriba, no hay problema, 19.95, por decir. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el anterior caso, si el precio estuviera cayendo hacia arriba, porque es como está cayendo, podríamos nosotros tratar de aprovechar de entrar en el movimiento que se está haciendo hacia abajo. Podríamos aprovechar de entrar en ese movimiento hacia abajo para luego esperar de que el precio se vaya hacia arriba. Es eso lo que vamos a esperar. En todo caso, la entrada, digamos, oficial sería en 19.93, el stop loss en 19.76, ¿ya? Bien, y esos son los pares. Acá vamos a arriesgar el 1% también,
porque estamos en una situación donde el precio realmente ha retrocedido y es el momento más adecuado para arriesgar. Y ya con eso, pues básicamente estaríamos arriesgando un 4% en todas las operaciones que se han indicado, ¿no? Bien, y eso sería entonces lo que vamos a tener en cuenta para las operaciones de esta semana, para las entradas de esta semana. Y eso sería por este video, será hasta el próximo domingo, y ya estaremos verificando cómo ha ido el movimiento, cómo se han movido los pares con respecto a las señales que estamos dando en este momento. Y otra cosa importante es que vea la página Tradear. Ya en esta página es donde les sugiero que estén atentos, que sigan esta página, porque acá es donde vamos a hacerle seguimiento a los pares, porque acá precisamente tengo los planes semanales de las anteriores, de las anteriores veces, y es lo que vamos a hacer. Una vez que demos el plan, pues vamos a hacerle seguimiento a estos pares mientras el precio se esté moviendo en la semana. Nada más entonces, y será hasta el próximo domingo.